Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que como todos sabemos, Shakira es una de las cantantes colombianas más exitosas y queridas en el mundo, pues sus numerosas canciones han tocado el corazón de miles de personas a lo largo de los distintos continentes. Sin importar los límites de idioma o géneros musicales predominantes en los mismos. Esta hermosa cantante colombiana tuvo una de las mejores presentaciones durante la gala de premiación de los MTV, los cuales se encargan de reconocer el talento de los artistas musicales más populares de la actualidad, basándose en la producción y creatividad de sus videos musicales. En esta ocasión, Shakira fue una de las encargadas de sorprender al público con su maravillosa voz e increíble talento a la hora de bailar. Por otro lado, la ciudad de Barranquilla llevaba varios días preparándose para recibir a una de las personas más exitosas y amadas a nivel nacional e internacional de este lugar del país. Se trata de Shakira, quien llegó al territorio colombiano este viernes para inaugurar y darle apertura a un nuevo colegio en el barrio El Bosque, el cual fue patrocinado por su fundación Pies Descalzos, organización caritativa creada en 1997, con el objetivo de ayudar a los niños y niñas en situaciones vulnerables y víctimas del conflicto armado. Debido a la fama y popularidad de esta artista, no son muchos los detalles que se han revelado respecto a su visita a Colombia. Pero obviamente Shakira se fue directamente al norte de Barranquilla a visitar a sus padres, William Mebarak y Nidia Ripoll. No obstante, la cadena radial de Caracol reveló que el evento se llevará a cabo durante las horas de la mañana del día sábado 16 de septiembre del 2023. La información que existe respecto a esta labor social de Shakira indica que la entrega de esta nueva institución educativa por parte de la hermosa barranquillera beneficiará a más de 1,000 niños y jóvenes de barrios pertenecientes al suroccidente de la ciudad. Este gigantesco colegio contará con varios laboratorios adecuados para el área de las ciencias naturales, física y química, canchas deportivas de fútbol y baloncesto, algunas salas de artes, espacios para desarrollar actividades relacionadas a la tecnología, espacios de cómputo con acceso a internet, más de 20 aulas y un enorme espacio destinado a la alimentación de los niños y jóvenes.